En economía no hay milagros, no hay milagros. Eh, uno tiene que ayudar con su enfoque, con las políticas que desarrolla, con su mirada de largo plazo. Eh, es cierto que la historia económica moderna del Uruguay, antes de los gobiernos del Frente Amplio, replicaban un, una trayectoria de crecimiento y desplome: crecimiento y desplome en general asociado a circunstancias que se daban o a nivel global o, sobre todo, a nivel regional, lo que pasaba en Argentina y Brasil. Y esta es como la primera vez que tenemos un comportamiento bastante desacoplado de eso, lo cual no quiere decir que lo que pasa en la región no, no nos impacte, sería absurdo decirlo. Eh, además del panorama desastroso en la región, como tú describías, hay un panorama también de mucho enfriamiento de la economía global porque eh, la economía global estuvo creciendo fuerte a base de comercio, porque lo que hace mover sobre todo la economía del mundo es el comercio. Pero hoy tenés a Trump y a los chinos que se pelean todos los días. Un día Trump le dice, te subo los aranceles. Al otro día los chinos le dicen, entonces yo te devalúo la moneda. Y con Europa pasa más o menos lo mismo. O sea, eso es lo que en la jerga le llamamos una guerra comercial. Te pongo trabas, te devalúo la moneda, te desvalorizo mi este, desvalorizo moneda para poder competir mejor. Esa guerra comercial ha llevado a una caída muy importante del crecimiento del comercio mundial y, por lo tanto, también de la economía mundial. La economía mundial que hace años crecía 6-7% con todo el empuje que daba China, porque la economía de Occidente estaba bastante crítica, ¿no? la crisis financiera internacional, después los problemas en Europa. Bueno, hoy eh, el Fondo Monetario está revisando a la baja casi este, mensualmente la, la, el crecimiento global. La economía global está mucho más fría por esa guerra comercial y la región un desastre. Argentina no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar eh, y además tiene el drama social. ¿no? Otra vez un tercio de la población argentina vive en condiciones de pobreza, los niveles de indigencia, de extrema pobreza, son enormes. Y lo peor de todo es que a pesar del apoyo financiero del Fondo Monetario, el Fondo Monetario le prestó a Argentina, o la, la línea de crédito a Argentina, es el paquete de ayuda más grande de la historia del organismo, equivalente al PBI entero del Uruguay de un año. Es cierto, ahora están viendo los tramos que se desembolsan, pero es una financiera impresionante y con eso Argentina logró generar la credibilidad en la política económica más básica como para no este, empeorar sustancialmente la, la, la situación. Es cierto, Macri agarra una situación complicada, lo que está claro es que hoy la situación es mucho peor. En, Ar en Brasil tenemos algunos problemas también macroeconómicos un déficit fiscal mucho más alto que el de Uruguay, en fin, pero Brasil tiene un poco más de fortaleza financiera y lo que tiene es un problema político, eh, que para pasar, digamos, y, y discutir y negociar políticamente y socialmente ciertas cosas que mejoren la situación fiscal, bueno, el talante del gobierno brasileño es de cualquier cosa menos de negociación, ¿verdad? Realmente, además de toda la distancia que podemos tener con el, su enfoque sobre los derechos humanos, los derechos en general, ¿no? Entonces, el panorama regional sí es muy malo. En otras épocas, este mismo panorama regional que tenemos hoy hubiera conducido a la economía y a la sociedad uruguaya a una situación mucho más crítica. A una situación crítica. Eh, la economía uruguaya es cierto, hace 16 años que está creciendo. Este año va a crecer muy modestamente, pero en este marco que estamos describiendo, no es una noticia mala. Y. Eh, y eso se debe a varias cosas. Primero, a que hubo políticas que vieron estas vulnerabilidades que tenía la economía uruguaya, de depender mucho de la región, de tener dificultades en los mercados internacionales, de no recibir inversiones adecuadamente. Hubo una política económica y social que apuntó a lo que los economistas llamamos mitigar las, las vulnerabilidades. O sea,. Tengamos en cuenta que en algún momento va a haber problemas en la región y, y bueno, entonces teníamos que diversificar los intereses de Uruguay en el mundo. Entonces, eh, antes la mitad de los bienes que exportábamos iban a Argentina y Brasil. Exportábamos a 50 países, hoy le exportamos a 150 o 160 países. El, el peso de la región es menos de la mitad. Argentina le exportábamos el 25% de los bienes, hoy no, creo que no llegamos al 5%. O sea, redujimos nuestra exposición al riesgo de los problemas de la región, diversificándonos en el mundo. Lo mismo en materia de inversiones. Hoy recibimos inversiones de decenas de países, no solo de la región, y en materia del financiamiento internacional. O sea, hoy el Uruguay ha generado una plataforma financiera. Recuerden lo que era el sistema financiero en el 2004, ¿no? El, el, se había destruido el sistema bancario, dependíamos enteramente de los organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID. Hoy el Uruguay eh, es capaz de obtener financiamiento en los mercados voluntarios de, 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 de deuda, o sea, en los mercados de bonos, con suma facilidad, en los montos que necesita y en condiciones financieras muy adecuadas. Eh, y eso es porque hubo una política. Que, que le dio esa plataforma de estabilidad, previendo los problemas. Yo, como decía recién, antes era un tema de crecimiento que no era sostenible, se derrumbaba y nos llevaba a situaciones críticas. Desde que está en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio, se ha construido una plataforma que ha dado estabilidad. Yo me atrevo a decir que en la historia moderna del Uruguay, el único partido político que le ha otorgado estabilidad a la sociedad y a la economía uruguaya ha sido el Frente Amplio. Y eso fue a partir de políticas explícitas, de políticas conscientes, de entender por dónde venían los tiros, cuáles eran las vulnerabilidades y tener medidas y tomar líneas de acción en la dirección de este, prever esas situaciones y estar preparado financiera, comercial, eh, este, productivamente. Para que las cosas no se desplomen a la hora de las malas noticias, sobre todo en la región. Por lo tanto, no es un milagro que hoy no estemos en una situación crítica. Eh, eso no es un milagro porque el Estado, porque cuando decimos que hubo políticas públicas, quiere decir que hay un rol importantísimo del Estado, se utilizó, en el buen sentido, ¿sí? para generar esta plataforma, estos escudos. Si hubiéramos dejado que el mercado operada, operara. Definitivamente hubiéramos sí, crecido mucho cuando el mercado este, te soplaba a favor, pero nos estaríamos derrumbando ahora cuando algunas cosas vienen en contra. Y además, bueno, esta ya es una cuestión más de posicionamiento político-ideológico sin duda, ¿no? Eh, quienes plantean que el Estado tiene que reducir su rol no solamente descuidan la necesidad de que el crecimiento sea sostenible, sino que también descuidan las otras facetas en las que mejoró. La sociedad uruguaya, que son la equidad y los derechos. Por lo tanto, no hay milagros en esto. Lo que hay ha habido políticas que, con sus virtudes y sus defectos hoy, han generado una plataforma que nos permite navegar en esta turbulencia regional brutal con suma tranquilidad, ¿verdad? Porque tenemos la fortaleza financiera, no nos estamos desplomando en el terreno productivo, tenemos estabilidad para este, que sigan sucediendo cosas. En el medio de estos líos en Argentina y Brasil, Uruguay está recibiendo inversiones, inversiones muy importantes. Estamos teniendo la capacidad de desarrollar también eh, inversiones en los proyectos público-privados, en inversión pública, además de bueno, UPM2 y todo lo que hay alrededor de eso, Digo, más allá de otras dimensiones de discusión de UPM2. Lo que hay que sí que rescatar en este marco es que hay inversores internacionales dispuestos a hacer una inversión de más de 3.000 millones de dólares en Uruguay, aun cuando al lado está Argentina incendiada y Brasil con un fueguito que a fuego lento, digamos. Por lo tanto, este, creo que hay que reivindicar eso. El partido político que ha otorgado estabilidad a la economía y a la sociedad uruguaya en la historia moderna del Uruguay ha sido el Frente Amplio y lo va a seguir siendo. Mario, eh, a mí habrás notado que la oposición, eh, los candidatos de la oposición, insisten en que el Uruguay eh, vive una crisis. Uh -huh. eh, a mí me preocupa esto especialmente porque está ese libro de la ensayista norteamericana Naomi Klein que se llama La Doctrina del Shock, donde dice, bueno, agarran el país, te inventan una crisis y le aplican un programa ajustado a esa crisis que previamente se instaló en el sentido común de la población. Uh -huh. ¿no? eh, se instaló en el imaginario. El colectivo. imaginario. La gente <laughs> dice, estamos en una crisis. Ahora, uno de los argumentos para sostener que estamos en una crisis es el, el monto del déficit fiscal. Incluso <coughs> alguno de los candidatos, en este caso Ernesto Talvi, dice que el desempleo uruguayo en realidad es mayor de lo que los, las cifras. Eh, Oficiales dicen porque hay un desempleo encubierto mediante la contratación de empleados públicos. De todos modos, el déficit fiscal está por encima del 4%. Es un déficit fiscal, entiendo que alto. Eh, ¿Es un déficit fiscal que nos permita hablar de crisis? ¿Es un ¿Cómo, ¿Cómo se corrige este, esta variable Bien. y qué impacto tiene en la vida de los uruguayos, en la, en la salud de la economía uruguaya? Bien, en realidad son varios temas en tu en tu pregunta, ¿verdad? Eh, una es, ¿estamos en crisis o no estamos en crisis? Yo creo que la gente, quizás los más jóvenes, que hay muy, un cuarto de millón votan ahora por primera vez, otro cuarto de millón votan por segunda vez, pero quizás no tengan entonces la vivencia eh, plena de lo que fue la crisis del 2002, ¿no? Pero eh, la, lo mal que pasó tanta gente en el 2002, decir que ahora hay crisis es casi insultante para esa gente que realmente la pasó espantoso eh, y por lo tanto creo que se desestima solo. Definitivamente es incomparable la situación del 2002 con lo que estamos viviendo hoy. Por otro lado, la crisis no se define en una única variable que no está en su lugar, digamos. Yo coincido que el déficit fiscal es alto, pero solo porque tengamos un déficit fiscal alto no podemos decir que todo el panorama es crítico ni nada por el estilo. Tenemos eh, que corregir la situación fiscal, la situación financiera, sin duda. Pero una cosa quiero decir, el déficit es alto, hay que corregirlo y hay que hacerlo desde ahora, no, no, no es que como, si le quitamos dramatismo a esto no quiere decir que lo tenemos que patear para adelante. Ahora, de ahí a decir que estamos al borde del abismo o que tenemos un país hipotecado, ¿no? como dijo Sanguinetti, y que por lo tanto lo que hay que hacer es shock, un shock de austeridad, como decía la calle, ¿verdad?, Medidas drásticas, un ajuste drástico. Bueno, no, definitivamente esa no es no es nuestra visión. Eh, ¿En qué importa el de? es como esto es un hogar. En un hogar, si uno todos los meses gasta más de lo que le ingresa, ese agujero lo va tapando con la tarjeta de crédito, o sea, se va endeudando. Sabemos que eso no lo podemos hacer por mucho tiempo, porque si nos empezamos a endeudar demasiado, hay un punto a partir del cual estamos sobreendeudados y todo termina mal. En la visión del país, con alguna variante, las cosas hay que razonarlas más o menos así. El déficit significa que todos los años estamos gastando un poco más de lo que le ingresa al Estado y por lo tanto eso se traduce en que la deuda del Estado de a poco va creciendo. Eso es cierto. Ahora, ¿estamos al borde del abismo en esto? No. Al borde del abismo estábamos en 2004, cuando la deuda del Estado superaba un PBI entero del Uruguay. Hoy estamos en una... Más o menos 60 y pico por ciento del PBI, o sea, es bastante más bajo. Pero lo que sí hay que decir, además de que hay otras condiciones de la deuda que nos dan mucha más tranquilidad, aparte de esa plataforma que hoy te decía, es entender que cuando el Frente empezó a gobernar, no solo estábamos recontraendeudados, sino que además todo se debía en dólares, todo se debía, mucho se debía en el corto plazo a los organismos internacionales, o sea, tenía todas las peores propiedades la deuda, ¿no? Cara de corto plazo, había que pagar todo rápido, era mucho y todo en dólares cuando el dólar había saltado. Bueno, hoy las características de la deuda son completamente diferentes. Tenemos una combinación de dólares y moneda nacional mucho más adecuada, no le debemos deudas de emergencia a los organismos internacionales, tenemos un perfil de vencimiento muy largo, ¿verdad? O sea, no tenemos la urgencia de estar pagando mucha deuda en el corto plazo. Pero al margen de eso... En relación al producto, que es como hay que medir la deuda, estamos bastante mejor. Pero sí es cierto que hace 4 o 5 años estábamos bastante mejor. O sea, este 60 y pico estaba en órdenes de 50, 50 y poco. O sea, ha empeorado un poco ese guarismo en estos últimos años porque el déficit es alto. No estamos al borde del abismo, pero hay que corregirlo porque no queremos llegar al borde del abismo. Esto nos obliga a rediseñar cosas para corregir las cuentas fiscales, pero con tiempo para que haya impactos con el tiempo. No hay que hacer una cosa de shock drástica. Eh, fíjate que la calle Pou hablaba de shock de austeridad en la campaña en la interna, ¿no? pero ahora que pasó del programa de la calle Pou al programa del Partido Nacional, la palabra shock la sacaron. Siempre como la motosierra. ¿eh? Eh, exacto, exacto. Ahora, este, de, también te digo que cuando tenían que explicar que iban a pegar un shock de 900 millones de dólares o mil millones de dólares, no cerraban los números por ningún lado, te, te sumaban cosas para decir vamos a recortar acá y acá y no llegábamos ni cerca a esos montos. Pero vos fíjate lo siguiente, ellos aplaudieron cuando ganó Macri, lo veían como la forma de salvación de una situación de populismo de izquierda. Y este, que ahora venía la gestión profesional de una economía y de una sociedad eh, con una visión promercado y la mano en coche. La situación hoy en Argentina es horrible, ¿verdad? La, 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 la gestión de la política económica de Macri fue realmente muy mala, fue muchísima impericia profesional, no solo política. Y ahora toman distancia. ¿Y cómo toman distancia? Diciendo ¿en qué se equivocó Macri? En que, en que quiso resolver las cosas de manera gradual, cuando lo que tenía que haber hecho era eso, un quiero, shock. Eso, eh, lo están corriendo por derecha, Macri. Po? ¿Eh? Derecha? <laughs> y, y fíjate, lo, lo que dicen es, Macri fue demasiado blandito, tenía que haber dado un hachazo, un motosierrazo. <laughs> o sea que sacan del programa la palabra shock, pero la llevan adentro, ¿no? O sea, la tienen a flor de piel como la forma de resolver los problemas. Y bueno, vayamos al tema de, del déficit más en profundidad, porque con esto no queremos soslayar ni eludir el problema. Hay que reducir el déficit fiscal. Tenés, tenemos cierto tiempo para que esto se corrija. Y hay muchas propuestas, mirá, que también este, uno dice, bueno, que se resuelva por, por el lado tributario, o sea, resolva, ayudemos a que suban, a que se mejore la situación de, fiscal subiendo impuestos. En la parte tributaria, el Frente Amplio es una reforma tributaria integral, con muchas propiedades positivas, con un IRPF que es muy progresivo. Se pueden retocar cosas. El programa del Frente Amplio habla de un impuesto a las herencias elevadas, por ejemplo, que me parece que está bien, porque va un poco a la señal de eh, seguir progresando en la distribución de la riqueza. Pero tengamos claro que cuando hablamos de, un, de que hay que bajar el déficit más de mil millones de dólares, este tipo de cosas desde el punto de vista recaudatorio es muy menor. O sea, no se resuelve de esa manera el tema del déficit. Hay que hacerlo por otras razones. Hay que hacerlo por una señal de equidad, de, de impronta, de, de, de redistribución de la riqueza. Pero no confundamos eso con pensar que con esas medidas vamos a resolver un déficit o reducir un déficit más de mil millones de dólares. Desde el lado tributario está difícil la solución de eso, porque la carga tributaria en Uruguay no es baja, no es baja. Y además, bueno, también otra cosa que tiene el problema del shock y demás es que afecta al crecimiento económico. O sea, todo ajuste fiscal drástico y todos los que vivimos los ajustes del 82, el ajuste del 90, el ajuste del 2002, sabemos que eso castiga el crecimiento económico. Y el crecimiento económico lo necesitas también para resolver el tema fiscal. El lado tributario hay que ser cuidadoso también para no hacer cosas que afecten el tema económico. Y ahí podemos tomar de ejemplo cosas que hicieron algunos gobiernos progresistas o de izquierda en la América Latina, que midieron mal algunas, algunas este, medidas y tuvieron impactos negativos. El propio Macri. Cuando se descalabra por primera vez la cuestión cambiaria en Argentina hace un tiempo, el gatillo del asunto, en la causa ocasional del problema, fue un impuesto que le pusieron a los intereses de la deuda pública. Que todos dirán, bueno, era un impuesto a intereses, rentas de capital. Primero es absurdo, nosotros lo discutimos eso cuando hicimos la reforma tributaria. Ponerle impuesto a la, a la deuda que vos mismo emitís es un impuesto que terminás pagando vos mismo. Eso, lo cual no tiene sentido. Pero además dio una señal espantosa. Y los inversores le dijeron, pará, me vas a cobrar impuestos sobre una plata que yo mismo te estoy prestando. Y ahí fue la primera corrida contra la moneda y contra la deuda que tuvo Argentina en, en estos últimos tiempos. Del lado tributario hay que manejarlo con cuidado, se pueden retocar cosas, pero no viene por ahí el centro de la resolución del tema financiero del Estado. Hay que ir al lado del gasto. Y al lado del gasto también hay que entender qué es lo que mueve, el, el déficit fiscal está creciendo en cientos de millones de dólares por año, entonces hay que ver qué es la parte del gasto que realmente hace mover, que mueve la aguja. Porque también hay muchas propuestas que está bien, hay que hacerlas, yo qué sé, reducir las partidas de prensa de los legisladores o recortar ciertas cosas. Los primeros que tienen que recortar cosas son las intendencias blancas, ¿no? porque en todo lo que le critican al Estado como que el Frente Amplio derrocha, los, los campeones del derroche en todas esas áreas son las Intendencias Nacionalistas. Pero en todo caso, esas cosas hay que hacerlas porque, por un tema de eficiencia, de justicia, de ética, sí, pero desde el punto de vista financiero no mueve la aguja. Entonces hay que ir a, a ver el globo de gasto que es el que se está moviendo y que está llevando un déficit cada vez más grande y bueno, creo que todos... En poco rato coincidiremos que eso tiene que ver con el déficit del sistema de seguridad social. El déficit del sistema de seguridad social que incluye el régimen general, la caja militar, a lo cual lo que se votó el año pasado yo no le llamo reforma, la caja policial, todos los institutos, en conjunto tienen un déficit que supera los 3.500 millones de dólares. O sea, es una cifra... Enorme, es una fotografía muy mala. Pero también es muy mala la película. Esto está creciendo por cientos de millones de dólares todos los años. Esto tiene algunas causas que, por, de algún lado, de, de alguna manera uno las tiene que ver como positivas. Y es que las pasividades se ajustan con el salario. Y el salario creció enormemente en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. La economía creció en términos reales más de un 50%, el salario también. Y eso tiene un impacto financiero en las pasividades, saludable, porque así como crece la economía, crece el salario, también tienen que crecer las pasividades. Por otro lado, el, eh, el tema es que los seres humanos vivimos cada vez más, cada vez más tiempo. La esperanza de vida en Uruguay hace 20 o 30 años era 70 y pocos años, ahora estamos más cercano a los 80. Y con toda la dinámica tecnológica en la salud, en los cuidados, etc., se plantea que los niños que nacen hoy quizá tengan esperanzas de vida cercanas a los 90, 90 y pico de años. O sea, estamos en una evolución de la vida humana que obviamente un sistema de seguridad social tiene que acompasar. ¿Qué ha sido la historia? de los sistemas de seguridad social. Porque los parámetros que tenemos hoy en la seguridad social no son de toda la vida, se han ido adecuando a medida que el ser humano va viviendo cada vez más tiempo. Y bueno, esto no es algo que le pase solo al Uruguay, le pasa en todo el mundo. El problema es que ya hay un montón de países, sobre todo de desarrollo humano similar al Uruguay, que ya han ido adecuando sus sistemas. Un sistema de seguridad social son seis o siete parámetros, no hay mucho para inventar y algún mecanismo novedoso como el de los retiros parciales. Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa para adecuarlo, reitero, a la nueva expectativa de vida humana. Esto no es ajustar la seguridad social. Esto no es debilitar la, la seguridad social. Hay que fortalecer la seguridad social. Débil es un sistema que está en una espiral de déficit que va a terminar explotando. Eso es un mal sistema. Adecuar el sistema es para fortalecerlo, para que dé las garantías a los trabajadores de hoy que van a recibir sus pasividades mañana. Y eso hay que hacerlo. A veces hay gente que dice, va, oh, Pero vamos a tener que trabajar más. Bueno, lo que pasa es que si vamos a vivir más, vamos a trabajar más porque estamos en mejores condiciones y también vamos a recibir pasividades más tiempo. O sea, es una, una, nueva, es una adecuación a esa nueva realidad. Eso hay que discutirlo en el primer año del próximo gobierno, con todos los partidos políticos alrededor de la mesa. Esto es claramente una lógica de política de Estado, ¿no? al, al, al decir de Sereñi, eh, porque ahí sí que el país está primero, antes que los partidos, antes que las personas, que las personas, o sea, que los políticos, digamos. Y eh, hay que hacerlo también con mucho diálogo con las organizaciones sociales. Ya el PITNT, ONASPU, la, la Organización de Jubilados, están planteando reabrir obviamente el, el diálogo sobre la seguridad social en perspectiva de que esto va a haber que conversarlo hay que incorporar entonces trabajadores pasivos empresarios para eh, reformular y fortalecer el sistema y eso a su vez va a traer ir trayendo eh, una mejora en, este, en las finanzas públicas graduales graduales. Entonces, sí tenemos que hacer más eficiente el Estado, sí podemos hacer algunos retoques en, en gastos e ingresos, pero todo lo que hagamos, si no resolvemos el tema del sistema de seguridad social, va a ser insuficiente y esta espiral va a seguir empeorando. ¿Eso quiere decir que estamos en crisis al borde del abismo hipotecado? Definitivamente no. Estamos en un proceso que tenemos que atender, que corregir, pero... A la, claro, nosotros no tenemos ese gen que nos obliga al shock, al ajuste fiscal, este, no es nuestro estilo, no es necesario hacerlo de esa manera y hacerlo de esa manera, reitero, traería dificultades para el crecimiento económico. Y el crecimiento económico también es necesario para ayudar a corregir las cuentas públicas. Mario, cuando, porque voy a ir por la segunda parte de la pregunta, me la vas a tener que contestar. Yo no voy a, cuando... a decir nada, no voy a decir nada. Cuando, o sea, no tengo Talvi, la para cuando el... Talvi habla del de desempleo encubierto. Yo me fui a mirar la, el último informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Uh -huh. yo me fijo y digo, bueno, ¿cuántas, ¿cuántos empleados públicos, cuántas vacantes se crean por año? Uh -huh. Entonces se crean como 20.000 vacantes por diferentes razones, desde sí. la renuncia hasta el fallecimiento del empleado uh -huh. público. Uh -huh. Entonces Talvi dice. No sé si son tantos, pero sí pero, son unos cuantos. Él dice, habla de 9.000, 10.000. Uh -huh. uh -huh. Que dice, bueno, estos son funcionarios públicos que por su jubilación o por su fallecimiento, eh, bueno, dejan una vacante y no completar esa vacante. Mm. Como un mecanismo para reducir la cantidad de funcionarios públicos en el Uruguay. Primera cosa, hay un exceso de funcionarios públicos. Segunda cosa, ese mecanismo de no cubrir vacantes, ¿cómo impacta sobre la enseñanza, la salud, en fin, los servicios públicos obvio, obvio. Que, que proporciona el Estado? Mira, primero, antes de entrar en el tema de los funcionarios públicos como tales, la primera falacia que Talvi quiso in instalar fue que hay más desempleo del que creemos porque la gente que está empleada en el Estado parece que no es empleada. Esa no le salió. Igual. No, este, una maestra en un colegio privado está propiamente ocupada, pero una maestra en la escuela pública está desocupada. Un guardia de seguridad en una empresa de seguridad... Es recontraocupado, pero el policía es desempleo encubierto. Una enfermera en una mutualista versus una enfermera en salud pública. O sea, primero manipulación barata de, 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 de información, queriendo instalar una idea que es absolutamente absurda. Yo lo he planteado de que esas cosas demuestran desesperación política, ¿no? Porque realmente. Yo me acuerdo hace un tiempo un asesor. Eh, alguien que era asesor de la calle Pou, un economista, también planteaba que en realidad la economía uruguaya no había crecido, porque si le sacábamos los sectores a tales sectores, que eran los que habían crecido, no creció. Claro, si, si para decir que la economía no creció, sacamos de la medición los sectores que crecieron, si para decir que el empleo no creció, sacamos a los empleados públicos como si no fueran empleados, en cualquier momento va a haber alguna medición de ellos que diga que la pobreza es la del 2002 también, porque vamos a sacar o agregar, no sé, o sea, esa manipulación realmente es fruto de un proceso político que se ve que se les está desestructurando. Después, decir que no va a entrar nadie al Estado, ya lo vimos, ya lo vivimos, lo planteó Jorge Valle en su momento, se instaló en la década del 90 y fue una verdadera mentira, fue un bluff. Porque el Estado, no, el Estado, como cualquier organismo, como cualquier empresa, como cualquier espacio, como un club social, como un club de fútbol, no puede vivir sin la renovación lógica de sus, de sus miembros, digamos. Eh, cuando se votó aquella ley de prohibición de ingreso al Estado, empezó la creatividad más absoluta. Empezó a entrar gente en el Estado sin entrar. Entonces, te lo digo porque de los 70.000 empleos públicos nuevos, que dice, tal vez hay unos cuantos miles, que no son otra cosa que la regularización de todos esos contratos chatarra y regulares que había en el Estado, pero que ya de hecho eran funcionarios públicos. Pero como estaba esa. Nos, queríamos, nos querían hacer creer que no estaba entrando nadie al Estado, teníamos becarios que hacía 8 o 9 años, que eran becarios o pasantes, pasantías largas había. O sea que este, eso es lo primero que hay que entender. Un organismo y más en el Estado no es absurdo pensar que es simplemente un tema numérico o un tema de que yo pego, le, le cierro la puerta y lo, hago, y lo hago más eficiente. Absurdo. Y con la dinámica tecnológica, además de hoy, ¿no? Que necesita sangre nueva y renovada permanentemente, porque la, la dinámica de la tecnología y las formas de hacer las cosas no son, no podemos estancar al Estado. Como no se puede estancar una empresa para ser competitiva, no podemos estancar al Estado en ese terreno. Después, ¿en qué se explica, entre comillas, esos 60 o 70 mil eh, funcionarios nuevos en el sector público? En las cosas que estaban eh, pauperizadas, en las cosas que estaban de, este, desatendidas y que son, están en el centro de la preocupación de la gente. Eh, el presupuesto para la educación era el 3% de un PBI bajísimo, hoy es más del 5% de un PBI mucho más alto, porque la cobertura en educación aumentó. En primaria culminan 96, 97, ahora 98% de los chiquilines, pero en secundaria, en la educación media, que además a veces se pone como foco de fracaso del Frente Amplio, claro que nos insatisface que solo el... 47% de los chiquilines culmine la enseñanza media. Pero ese 47% era un 36% en el 2004. Ha habido ampliación de cobertura, ha habido ampliación. Mejora en los resultados, por más que nosotros mismos digamos que ese 47% es inaceptable, no deja de ser 11 puntos más alto que cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Pero además, ha habido mejoras en infraestructura. Ha habido este, otro enfoque para el tema educativo. Se creó o, o la Universidad Tecnológica, se instaló el CEIBAL, Tecnicaturas en, eh, la cantidad de nuevas ofertas educativas que hay en todo el país, la descentralización geográfica. Tal vez va a ser 136 liceos más, pero no va a llenar las vacantes de docentes, ¿no? Entonces no sabemos bien cómo los va a atender, ¿no? Parece un chiste, pero no es un chiste. Entonces. Los, los 60 o 70 mil empleos que crecieron en, en los vínculos laborales que crecieron en el Estado son primordialmente en la educación, una parte en la salud, que también podemos hacer otra larga historia de cómo estaba la salud y la salud pública en particular en el 2004, una cosa patética, y lo que tenemos hoy, que no es maravilloso, pero es mucho mejor, y en la policía. También ahí hay, hay, yo quiero reivindicar lo que el Frente Amplio ha dignificado a la labor policial. No solo en materia salarial, porque lo que cobraba un policía en el 2004 era absolutamente horrible, sino también en el hecho de que la policía antes iba a patrullar, bueno, sin planificación, donde le compraban el bono colaboración. Y salían a patrullar con unos uniformes que de azul no tenían nada, con chalecos vencidos, con armas que no funcionaban. Y hablan de la dignificación de la policía. ¿no? O sea, ahí aumentó la cobertura, porque obviamente hay que atender más los temas de seguridad. Y eso es lo que explica el aumento de los vínculos laborales. Educación, por lejos en primer lugar, salud y seguridad. Esa es una forma de mirar los problemas, diagnosticarlos y ver de la manera de, de abordarlos, ¿verdad? Eh, decir que uno puede cortar, cerrar la puerta y que no entre más nadie y que. Eh, este, la verdad que, que es de erosionar lo público, es erosionar lo público. Y eso no es inconsistente con el enfoque que transparentemente transmiten. Ellos endiosan el mercado y desprecian el rol del Estado. La referente de economía de Talvi lo dijo con todas las letras, el Estado es el gran asignador de recursos, y el Estado, eh, perdón, el mercado es el gran asignador de recursos. Y el estado tiene un rol, tiene que tener un rol menor secundario, subsidiario, y bueno, nosotros discrepamos radicalmente, pero eso es consistente con esos planteos, ¿verdad? planteos que erosionan lo público, y bueno, si uno erosiona la seguridad pública, erosiona la salud pública, la educación pública eh, el resultado va a ser cualquiera menos de equidad, porque entonces la buena educación, la buena salud, la buena seguridad va a ser para el que la pueda pagar. Y nosotros tenemos un enfoque completamente diferente. Entonces, eh, más allá del tema de la medición del desempleo, que reitero, es realmente lamentable que un profesional como Talvi plantee las cosas en esos términos, eh, acá hay un enfoque conceptual, ideológico, que erosiona y que no ve en el Estado que cumpla un, el rol que nosotros entendemos que tiene que cumplir. Porque el Estado, el Uruguay hoy está en un escalón más alto de bienestar, de equidad y de derechos. El mercado no hay que desatenderlo, acá nadie está promoviendo que ignoremos el mercado. El mercado da las señales y las tenés que tomar. Y da estructuras de estímulos que ayudan al crecimiento. Pero ese crecimiento, para que sea sostenible como es ahora, tiene que haber políticas públicas conscientes, o sea, rol del Estado. Pero además el mercado, si hay algo que no te resuelve, son los temas de la equidad y de los derechos. Sin Estado y sin gobiernos del Frente Amplio, el Uruguay hoy no estaría ni en el nivel de bienestar que está, ni con la equidad que hay hoy en el país, ni con los derechos que eh, se han promovido en el Uruguay. Obvio que está todo para mejorarse. Necesitamos más bienestar, más equidad, garantizar el acceso a los derechos, sin duda. Pero sin políticas públicas eso no se lograría y por lo tanto sin Estado consciente, explícito, que conduzca el proceso económico y social, ¿verdad? Eso no se lograría. O sea que esto no es solamente discutir un tema del lado fiscal, el lado de los números o del lado del empleo, es una concepción política ideológica. Nosotros entendemos. Además, lo de mercado versus estado es una falacia. Sí, yo siempre recuerdo a Baferreira, ¿no? que dice que falacias de falsa oposición. Porque los países que son potentes tienen un estado, un mercado que funciona, pero tienen un estado fuerte. No es cierto. Que los países que funcionan sean puro mercado y un Estado secundario, para nada. Entonces, poner esa oposición viene de una matriz liberal profunda, rancia, ¿sí? Eh, y no ven la realidad, que es que sin Estados potentes, que fijen buenas reglas, que las hagan cumplir, que conduzcan los procesos, el funcionamiento de los mercados tampoco tiene buenos resultados. Desde el año pasado, Luis Lacalle Pou. Viene anunciando, creo que la primera vez fue en octubre del año pasado, en entrevista en El Espectador, una ley de urgencia para los primeros días de un eventual gobierno de Luis Lacalle Pau. De como 500 artículos, llegó a decir, pero no ha logrado sol soltado no, prenda no los conocemos, ¿no? en el contenido. ¿Vos qué te imaginas de esa ley de urgencia? A mí, cuando me hablan de la ley de urgencia de Lacalle Pau, tiemblo, pero como en realidad él no ha dicho cuál sería el contenido, creo que estamos todos con la libertad de conjeturar. ¿Cuál podría ser el contenido de la ley de urgencia tratando de, de, de meterse un poquito en la cabeza? No de... me hagas eso. Es no me hagas meterme en la cabeza de la calle Pau. A él no le gustaría tampoco. No seas injusto. No seas injusto. No nos puede hacer bien a ninguno de los dos, ni a él ni a mí. Está bien. Está bien. Pero... Pero bueno, a la luz de lo que se, supongo que la ley de urgencia reflejará propuestas que él está haciendo. En distintos niveles, ¿no? Y la está macaneando en unas cuantas, ¿no? Ya en el tema este, de, de seguridad, por ejemplo, ¿no? Nosotros en seguridad tenemos hoy la mejor policía que ha visto el Uruguay en la historia moderna. Tecnología, capacitación, este, equipamiento, infraestructura, inteligencia, dignificación del trabajo policial. Los resultados no son buenos en el sentido de que todavía hay. Realmente resultados muy insatisfactorios en materia de seguridad. En buena medida porque ha cambiado la fisonomía, la pintura gruesa del delito en el Uruguay. El aterrizaje del narco, el aterrizaje del crimen organizado, cambia el panorama. Hoy más de la mitad de los homicidios son ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes, una realidad que antes no se veía en el Uruguay. Eh, el Frente Amplio ha tenido que ir modificando, saludablemente, creo yo. Sus posicionamientos en política de seguridad. Nosotros arrancamos fuertes en la idea de combatir las causas sociales de la pobreza. Y está bien. También eso lo tenemos que hacer mejor. Porque la pobreza bajó mucho, del 40 al 8%. Un tercio de la población uruguaya salió de las condiciones de pobreza. Pero este 8% nos lo estamos moviendo. Porque es una pobreza distinta. No es una pobreza que se resuelva con puestos de trabajo con ingresos, sino que tiene que ver con la fragmentación social. Entonces, la, visto desde la perspectiva de seguridad, más allá de otras dimensiones, el Estado tiene que aterrizar de manera mucho más eficiente, articulada, coordinada en esos territorios vulnerables. Creo que las propuestas que se hacen desde bueno, Daniel Martínez, Gustavo Leal, de, del más barrio, ¿no? de aterrizar articuladamente con la presencia del Estado en esos territorios vulnerables me parece fundamental. Y pauta también ese cambio en la filosofía de, 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 de políticas de seguridad con los operativos más contundentes de combate al narcotráfico y al, este, y al crimen organizado. En paralelo a eso tenemos que ser más humanos en la rehabilitación y la reinserción social. <coughs> Porque eso es fundamental para mejorar las condiciones de convivencia. Tenemos que sacar las cárceles del Ministerio del Interior, de la Policía. Las cárceles al Ministerio del Interior los, las puso Pacheco Areco en el año 71, en el marco de la escalada represiva que vivía el país en ese momento. Ya es hora de que eso salga de ahí. Porque la policía, esto no es denigratorio con la policía, al contrario, yo reivindico a, a la policía hoy, pero tiene su rol institucional en prevenir y reprimir delitos. La rehabilitación es una cosa diferente, se tiene que hacer con otra cabeza, tenemos que pasar... Las cárceles de una lógica represiva interna a una lógica de rehabilitación. Ya hay experiencias incipientes en la dirección correcta: el polo industrial del Concar, eh, algunos módulos en Punta en fin. Hay eh, reclusos y reclusas que están estudiando, que están trabajando. Creo que hay una cosa fundamental que tenemos que hacer mucho mejor en las cárceles, que es combatir las adicciones. Es muy alta la proporción de gente privada de libertad que es adicta. Es más, eh, probablemente esté privada de dictar porque era adicta. Y el problema es que si alguien entra adicto a la cárcel y sale adicto de la cárcel, las chances de reinserción social son mínimas. Tenemos que trabajar mejor en la reinserción social porque no es automático que algún recluso que hace los deberes, eh, que se saca la adicción de encima, trabaja o estudia, pero después sale a la sociedad y no es tan automático que, ese, que esa persona sea este, retomada por su familia, por, su marco, este, por el marco laboral, que consiga un trabajo, a veces termina volviendo al mismo hábitat donde se generó sus problemas. Este, o sea, la reinserción hay que hacerla y la rehabilitación con mucho más foco, porque hoy hay más de 11.000 presos en Uruguay, pero salen 6.000 por año de la cárcel. Con lo cual, si nosotros realmente mejoramos, el, eh, bajamos mucho el indicador de reincidencia con una mejor reinserción, vamos a tener impactos positivos de convivencia bastante rápidamente. Estos son enfoques de políticas de seguridad que tiene el Frente Amplio de acá en adelante, rediagnosticando, modificando políticas, siendo autocrítico. ¿Cuál es la opción de la oposición? ¿La reforma constitucional? militarizar la policía, ni los militares están de acuerdo. Carce, eh, cadenas perpetuas, allanamientos nocturnos de hogares, o sea, represión pura. no Y la calle POU, que ahí vuelvo al tema de la ley de urgencia, capaz que en la ley de urgencia la calle POU va a escribir lo que dijo claramente, que es que le va a dar porte automático de armas a todos los ex policías en Uruguay. 17.000 ex policías que van a tener porte automático de armas con la discrecionalidad de usarla cuando entiendan cada uno que estamos en una situación que pueda generar inseguridad. O sea, nuevamente, es primero eso sí es denigratorio de la policía, porque vamos a tener 17.000 sheriffs con armas en el bolsillo y con la chance de usarla cuando ellos lo entiendan conveniente. Bueno, eso probablemente esté en la ley de urgencia de la calle POU. Me parece lamentable, va en la dirección contraria a lo que tenemos que hacer. Y también es una muestra más de cómo se de, de, deteriora lo público y se pasa a, a, a una órbita privada en temas de seguridad que ni siquiera los liberales así originarios podían concebir, porque el, el lema liberal era que el Estado tenía que ser juez y gendarme. Con esta gente ni gendarme, ¿verdad? Porque hay una lógica de privatización de la tarea policial y las tareas de seguridad con ese tipo de, de planteo. Entonces, una cosa que me imagino en la ley de urgencia es ese disparate de darle porte de armas automático a 17.000 personas que a su criterio las puedan utilizar este, si entienden que, hay, que, las tienen, que lo tienen que hacer. ¿no? Mario, ¿cuáles serían las características para vos, o, cuáles son las características mm. propuestas por el Frente Amplio para un... Cuarto periodo de gobierno en el marco de lo que se ha dado a llamar un nuevo impulso. Hmm. ¿Qué eh, nuevas propuestas o qué inflexiones dentro de las, las propuestas desarrolladas en los últimos años se plantea en este momento el Frente Amplio? Bien, obviamente habría que entrar en tema por tema, ¿no? pero en primer lugar, cuantitativamente vamos al cuarto gobierno, pero yo creo que vamos a un nuevo gobierno. Un gobierno que está basado en la renovación. La renovación no es solo renovar los líderes. La renovación es mirar al mundo de manera renovada. Ver que el mundo de hoy no tiene nada que ver con el mundo de hace 15 años. Eh, renovar las políticas públicas. En la medida que vos rediagnosticás, en la medida que identificás, reivindicando lo hecho, por supuesto. El Frente Amplio hizo una enorme cantidad de transformaciones estructurales con resultados como decíamos hoy un país con más bienestar con más equidad con más derechos pero reconociendo con visión autocrítica que hay áreas que no tenemos los resultados que queremos que no lo hicimos bien o, o que este, bueno se avanzaron cosas pero son más que insuficientes y por lo tanto hay que reformular políticas es la renovación también de la visión de las políticas públicas como te daba el ejemplo en seguridad y te lo puedo dar en educación en educación Hicimos muchas cosas en la dirección correcta, en la dirección del mundo de hoy, que es que le exige al sistema educativo que prepare chiquilines y chiquilinas para un mundo laboral y a una interacción social completamente diferente. Eh, un mundo laboral que con la dinámica tecnológica de hoy va a estar cambiando cada 5, 6, 8 años de manera drástica. Entonces, un chiquilín que sale del sistema educativo y tiene 40 años por delante de vida laboral, bueno, el mundo laboral le va a cambiar drásticamente varias veces. Ese chiquilín tiene que salir preparado para estar aprendiendo e incorporando cosas de manera permanente y sistemática. <coughs> Con lógica y pensamiento computacional, o sea, asociado a lo tecnológico. El, yo soy muy optimista de que Uruguay va a ser un país pionero en estas cosas. Ya lo es. Porque existe un plan Saibal, porque se creó la Universidad Tecnológica, porque hoy hay técnicaturas eh, asociadas a la producción y una descentralización geográfica enorme en, en estudios terciarios que hace que hoy la mayoría de los estudiantes universitarios van a ser los primeros profesionales de sus familias. Pero hay resultados inaceptables. Hoy te decía, por ejemplo, que más de la mitad de los, de los chiquilines no culmina en tiempo y forma la enseñanza media. Reitero. Estamos igual, mucho mejor que en el 2004, pero sigue siendo insuficiente. O sea, hay una necesidad de implementar una reforma integral en el sistema educativo. A veces da la sensación de que estas cosas que yo nombro se hicieron como por el costado, ¿no? De a poco han ido penetrando y la sociedad las ha ido incorporando. Creo que todo el mundo entiende que el Ceibal es fundamental como lógica, como forma de de interactuar y de, y, de, y de incidir sobre el proceso educativo, ¿verdad? También, hagamos un paréntesis, No había referentes de la oposición que estaban en contra del Ceibal, que decían incluso que repartir computadoras a los chiquilines en hogares pobres se iban a pasar mirando pornografía. Bueno, en Argentina, Macri <laughs> Conectar Igualdad, que era un programa similar, lo cortó. Lo cortó. Y, este... y entonces hay que hacer una reforma estructural integral en el sistema educativo, que pasa por lo curricular, tenemos una currícula inspirada en el siglo XIX. Por lo pedagógico, las formas de enseñar y aprender, ¿no? eh, eh, yo creo que en eso tenemos una base fantástica con el Seibal. porque antes la, la enseñanza era transmitir información. Yo tenía un profesor de biología en primero de liceo llamado Varela, que era muy viejo, nosotros especulábamos que era este, contemporáneo del otro Varela. Que nos decía, no es que yo sepa más que ustedes, es que lo aprendí antes. Y nosotros decíamos mucho antes. <laughs> Pero él te estaba diciendo su rol, él tenía información, te la trasladaba. Y hoy la información los chiquirines la tienen en el bolsillo, ¿no? en los celulares, en la tablet. Eh, está todo en la nube. O sea, el rol del docente cambia sustancialmente, las formas de aprender son distintas. Hace unos meses hubo un evento en el Antel Arena organizado por el Ceibal. Impresionante, eh, de la red de aprendizaje global. Más de 5.200 docentes había en el la arena, que fueron a ver y aprender y a discutir las nuevas formas pedagógicas asociadas a lo tecnológico. Eh, el eslogan a mí me gustó mucho: decía eh, la nueva alianza entre docentes y estudiantes. Y sobre todo, uno podía ver ahí cosas que ya se están haciendo en Uruguay. Que el problema que tenemos es que todavía no están institucionalizadas, sino que depende del impulso, de la iniciativa de un docente, de un director, ¿no? Pero que ya tenés 5.000 docentes, fueron a ver esto, a ver, ¿no? Este, ay, ya está efervescente eso. Porque en, este liceo, en estos liceos y esta enseñanza media que tenemos hoy en Uruguay, donde convive el siglo XIX, la currícula, la pedagogía, con el siglo XXI, chiquilines que hacen robots que son reconocidos a nivel internacional, bueno, está claro por dónde tenemos que ir. Y la forma de enseñar cambia sustancialmente. Ya no es el docente que trae una consigna y, la, y, lo, y los chiquilines la aplican. No, eh, eh, déjame poner como referencia, creo que fue el primer caso sonado así de reconocimiento internacional de los liciales del TALA que hicieron un robot para detectar la leptopirosis, la bacteria en la tierra, ¿no? y que fue reconocido en Houston por la NASA. Los que traen el problema al aula son los niños, los chiquilines, que había una bacteria, que generaba tales problemas de salud, de esto, de lo otro. Y la lógica era, está este problema, en la, ya estás en un vínculo con la comunidad, que es diferente al anterior. Y la forma de resolver el problema es, hay que hacer un robot, o sea, pensamiento computacional, proyecto, trabajo cooperativo, porque eso no lo hace un, un niño solo o una niña sola. Estudio multidimensional, multimateria, digamos, porque no es un tema de enseñarle robótica a los chiquilines. Para hacer ese robot, los chiquilines tuvieron que estudiar física, química, biología, matemática, robótica, comunicación, porque después lo tenían que presentar. O sea, la forma de aprender ahora cambia radicalmente. Pero yo soy optimista que, en base a esto, lo que viene ante la arena allí me dio un optimismo brutal. Eso ya está pasando en Uruguay. Esa red de aprendizaje global la integran solo ocho países. Me puedo equivocar en algunos, pero es Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, eh, Hong Kong, Australia y Uruguay. O sea, estamos en un club de vanguardia en estos temas, en un desafío al tema educativo que tiene que ver con el desafío también de cómo generamos esas capacidades. Para los trabajadores y trabajadoras del futuro. Ahí se juega el empleo del futuro y se juega el crecimiento y el desarrollo del país del futuro. Entonces, yo creo que ese tipo de líneas, como te hablaba hoy de seguridad, como te hablo ahora de temas de educación y, podemos, y en el tema laboral también la recapacitación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras actuales para que se adapten a este nuevo mundo laboral. Eh, bueno, esas son líneas del frente amplio, ¿verdad? que, que, que es, marcan, primero que estamos viendo el mundo de manera renovada, que no es tironear la agenda vieja del Frente Amplio que ya se implementó esencialmente y que el cuarto gobierno es el, lo que va quedando languideciente del tercero. No, acá hay una nueva agenda vinculada a, un nuevo, a una visión renovada del mundo, a una visión renovada de los problemas y de, la de las políticas que, van a, que hacen que estas propuestas del Frente Amplio sigan siendo la mejor opción para el Uruguay. Las reformas laboral, mm. por ejemplo, que están postulando tanto Talvi como la calle Pou, la que dice, bueno, mantendremos los consejos de salario, pero solo a los efectos de fijar el salario mínimo, incluso han eh, elogiado en algún momento, ahora no sé si lo hace la calle, pero elogió la reforma laboral que impulsaba el gobierno de, de brasileño. Exacto. Eh, de Bolsonaro. Se, Gobierno de Bolsonaro, eh, el Frente piensa en algún tipo de reforma laboral, piensa cómo las relaciones laborales en un cuarto periodo creen que hay un desequilibrio, creemos que existe algún tipo, que tiene alguna parte de verdad ese desequilibrio Bien. que manifiestan ellos. Que... Bien, ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Porque es un tema que es preocupa a muchos los trabajadores, claro. Es un temazo. Pero es un temazo que trasunta al posicionamiento político-ideológico. Primero. Pará, y te quiero decir que una de las fuerzas sociales que más asociadas con la oposición mm. se negó a participar en los consejos de salario. ¿no? Sí, los, claro, las los, cámaras. Las cámaras. Mira, eh, en primer lugar eh, hay que recordar lo siguiente, en la campaña anterior la oposición decía que iba a revertir políticas, iban a sacar el IRPF, iban a sacar el IAS, iban a erradicar los consejos de salario. Ahora estas cosas no las dicen en esos términos. Hay cosas que se han legitimado en la sociedad uruguaya, la inclusión financiera. ¿sí? Ahora, entonces, ya no pueden venir con el discurso de vamos a echar todo para atrás. Es más, cuando uno revisa los programas de Talvi y de la calle Pou, muchas de las propuestas se paran en cosas hechas en los gobiernos del Frente Amplio que ellos no apoyaron. Es ¿sí? una cosa curiosa. Pero en el tema de relaciones laborales, primero el Frente Amplio hizo una reforma estructural. Hay una reforma estructural en las relaciones laborales, con una cantidad de normativa que se aprobó en los gobiernos frentistas, desde el fuero sindical, la ley de tercerización, la negociación eh, colectiva, la negociación en los públicos, la situación de servicio doméstico, trabajadores rurales, la, este, la, la responsabilidad penal empresarial. O sea, ha habido una enorme cantidad de normativa que alteró las relaciones laborales, sí que sobre todo lo que hizo, en mi interpretación, fue reequilibrar poder de negociación entre trabajadores y empleadores. Porque el desequilibrio previo era notorio. En los 90 la, la economía creció y los salarios no. Y eso es porque no había negociación colectiva ni consejo de salario. En los gobiernos del frente la economía creció mucho más y los salarios acompañaron el crecimiento de la economía. Y una buena muestra de que no hay desequilibrios, o sea, es que cuando la economía crece mucho menos, los salarios también. O sea, no hay una cosa desequilibrada que diga, bueno, para, ahora crecemos menos, pero nosotros queremos seguir creciendo al 5 o 6%, no. No fue así. Hay un grado de madurez hoy en la negociación salarial. Mérito de todos, ¿no? Que hacen dos cosas. Primero, acabamos de cerrar la ronda de negociación salarial más grande de la historia del país. 231 grupos de negociación. Más del 90% cerró con acuerdos entre trabajadores y empleadores. Pero además, el tema de negociar, porque la forma de erosionar los consejos de salarios es decir, vamos a tratar de que esto se negocie más bien empresa por empresa, donde debilita el poder de negociación de los trabajadores, y que solo negocien los salarios mínimos. Y hacen referencia a la, a la, a la época de la creación de los consejos de salarios, ya en el año 43. Este, en donde sí, se negociaba básicamente los laudos mínimos en, las en los distintos sectores, porque había una estructura laboral de fábrica rígida. Dos mil personas en una fábrica, en una estructura rígida. Entonces vos negociabas qué pasaba con el salario más bajo y ya quedaba automáticamente negociada toda la estructura. Pero el mundo de hoy no es eso, es completamente diferente. Esa es una visión anacrónica. De, de la negociación salarial. La complejidad que hay hoy en las relaciones laborales es infinita y ya no existe esa estructura rígida que simplifique tanto la negociación. Pero además, en los consejos de salario de hoy, no solamente se negocia salarios, no solamente salarios mínimos, sino también otras condiciones laborales. Se negocian cosas con perspectiva de género. Se negocian recapacitación laboral, que es fundamental para el mundo tecnológico que estamos teniendo hoy. O sea, el grado, están negando la maduración, la sofisticación que tiene hoy la negociación colectiva, y reitero, mérito de todos, de trabajadores, de empleadores, de Estado. El querer decir que vamos a modificar los consejos de salario, tratando de que todo vaya empresa por empresa y que solo se negocien salarios mínimos, es erosionar eh, la, la, el instrumento y es. Volver a desequilibrar el poder de negociación entre trabajadores y empleadores. Están tratando de contrabandear un posicionamiento político ideológico que, obviamente, con el cual nosotros discrepamos radicalmente. Te voy a hacer una pregunta, ya estamos por ir a las preguntas del público, así que, si quieren, solicitan eh, las fichitas y escriben la pregunta. Sí. Eh, te voy a hacer una pregunta que quizás les parezca ridícula a todos, al público y también a Mario, pero tiene que ver con la calidad democrática del Uruguay. Yo te lo quiero preguntar, más allá de que salen todo el tiempo eh, organismos internacionales que dicen que Uruguay es una, una democracia plena, como Exacto. hay 19 democracias plenas en el mundo y una es Uruguay. Pero, te lo digo porque eh, el excomandante del, del ejército Manini dice que esto este es un caos que él va a poner orden. Eh, Talvi dice que está proscripto, ¿no? porque no lo dejan debatir, nadie quiere debatir con él. Entonces está Yo quería debatir con él y él no se animó. Sí, eso es cierto. Vamos a poner las cosas en su lugar. Y Luis Lacalle Pou dice que si no gana la oposición, y como él es el mejor posicionado en este momento en la oposición, tendríamos que asumir que dice que si no gana él, no hay alternancia, si no hay alternancia estamos... En una dictadura. Para vos, eh, ¿cuál es la calidad democrática? Y además, ¿el Frente Amplio contribuyó a la calidad democrática del Uruguay? No hay duda, no hay duda. Vivimos en un país, desde ese punto de vista, maravilloso. Basta empezar a recorrer el mundo y mi, o mirar para los costados y darnos cuenta de que la calidad democrática en Uruguay es realmente alta, con las imperfecciones que tiene toda construcción humana, ¿no? Pero es realmente este, motivo de orgullo a nivel internacional. Uruguay está entre las 15 mejores democracias del mundo, según The Economist, que es una publicación británica que de progresista y de izquierda no tiene absolutamente nada. Pero además es reconocido el funcionamiento institucional democrático y la fortaleza institucional del Uruguay, no solo por esos eh, indicadores de democracia, por todo lo que significa los organismos multilaterales, los inversores a la hora de prestar, la, este, los mercados. ¿Sí? Incluso se le pide a Uruguay roles, a veces hasta en la diplomacia internacional, que, que exceden lo que sería la importancia relativa de Uruguay en el mundo. El respeto que hay hacia Uruguay en ese sentido es muy notorio en todos los terrenos. Lo de la alternancia y la dictadura me parece que... Estamos abusando, estamos abusando. Realmente un disparate plantear una cosa así. Este, sino bueno, la, ya, las obviedades ya se dijeron todas, ¿no? Noventa eh, y pico de años de gobierno del Partido Colorado, entonces vivimos en plena dictadura casi un siglo, porque como no alternaba. Realmente, este eh, yo creo que está bien luchar por la alternancia en el sentido de que el sistema democrático y el funcionamiento del sistema político permita. Que todos compitamos, ¿verdad? Obviamente, nosotros trabajamos para seguir en el gobierno porque pensamos que la propuesta del Frente sigue siendo la mejor para el país. Pero no porque haya que instalar a priori que tiene que gobernar siempre uno, pero tampoco que el hecho de que si, si alguien va a ganar por cuarta vez seguida las elecciones y estar en el gobierno, cosa que no se ve nada a menudo en el mundo, ¿sí? Este, ¿Será porque lo, lo votan, porque la gente aprecia y valora lo que se ha hecho o, y, o no valora lo suficiente las alternativas? Pero plantear que eso es sinónimo de dictadura me parece que la calle Pou no se acuerda de lo que fue la dictadura. En otro lado, en, en, en el otro aspecto, este. Eh, Luis no se acuerda de lo que es un proscripto. Vos eh, la, una de las personas más cercanas, de los colaboradores más cercanos del general Sereni en los últimos claro. años de su vida. Obviamente te recordás que en el general sí fue un proscripto, ¿no? Preso, proscripto, torturado. Este. Por suerte, la, la historia. Colorado, ¿no? La historia hizo. Partido del cual él venía, Sí, el Partido Colorado. Este, por suerte, la historia hizo bastante justicia con Sereni rápidamente. Pero. No, iba al, al, ah, al, al tema Manini y no, habías dicho otra cosa más que realmente me importa. Ah, sí, sí, el Frente Amplio había contribuido ah, a... Sí. Lo, que contribu lo que contribuye a la fortaleza institucional y democrática del país es que los principales partidos hayan estado en la administración del gobierno. Yo creo que eso es, ha, pegado, ha implicado un salto en la maduración del sistema político. Eh, yo creo que el frente hoy es mucho más maduro que cuando estaba en la oposición y nunca había estado en el gobierno. Y además yo creo que en todo lo que han sido políticas concretas de transparencia, este, de acceso a información y todo lo demás, sí hay una contribución al proceso democrático. Yo creo que el frente sí ha contribuido a fortalecer la democracia en Uruguay. De hecho este indicador del Economist a Uruguay lo pone cada vez más alto. O sea, ha mejorado su posicionamiento internacional en cuanto al indicador de, de plenitud democrática. Pero además, yo reitero, creo que todo el sistema político en su conjunto ha pegado un salto de madurez por el hecho de que los principales partidos todos han estado en el gobierno y eso te hace madurar. Te hace entender las restricciones, te hace entender que gobernar no es tan sencillo este, y creo que eso le hace bien a todos. Y eso es lo que nos va a permitir en el futuro también tener diálogos. Y diálogos con resultados que le hagan bien al, al país. Eh, lo de Manini es muy preocupante, porque Manini cuando es destituido al día siguiente en ese famoso video de despedida, que es una, un acto político en sí mismo, él insulta a toda la institucionalidad democrática del país. Yo no sé cómo incluso partidos democráticos en la oposición valoran realmente tener algún tipo de coalición con alguien que dice que la justicia en el Uruguay es corrupta y, y este, que todos lo, que lo, que lo, los jerarcas del Estado son todos unos burócratas inservibles, que las organizaciones de derechos humanos son títeres de organizaciones internacionales. Este, o sea, no faltó nada por, por insultar y por despreciar de la institucionalidad democrática. Queriendo poner... En la otra acera, al ejército o a las Fuerzas Armadas como la salvaguarda de los pobres, como la garantía para los pobres. Este era el discurso que había previo a la dictadura de todos los políticos son corruptos y el ejército es la salvaguarda moral de la nación, que allanó el camino a que los militares se integraran de lleno al proceso dictatorial. O sea, yo creo que es muy peligroso ese discurso, es muy este, antidemocrático en alguna medida, y me parece que, bueno, eh, eh, la capacidad de buscar puntos de acuerdo con Manini con esa perspectiva realmente tendría que ser prácticamente nula. Lo cual es un problema para la oposición, ¿verdad? La, la oposición está muy preocupada por si el Frente gana con o sin mayoría parlamentaria. Claro, porque entre otras cosas se dan cuenta que si ganara la oposición, cosa que no va a suceder, eh, ¿cómo ellos construirían una mayoría sin el Frente Amplio? ¿En alianza con Manini? Ya tenés, a la oposición dividida de si van a dialogar o no con Manini, y además en qué términos. ¿no? Este, o sea, a mí no es Manini la persona, en el sentido de que no, yo no estoy criticando a Manini, Guido Manini Río, no ese es el tema. Es la concepción que él encarna porque es la que él transmitió: desprecio por las instituciones democráticas, desprecio por la institucionalidad del Estado, eh, y un enfoque eh, populista de derecha, digamos, con posturas asociadas a bueno fue a, a Brasil a, a se, semióticamente simbólicamente ir a reunirse con, con el gobierno de Bolsonaro da la pauta de cómo es su visión también sobre el tema derechos derechos humanos memoria o sea este creo que que, que de todas maneras el, la democracia uruguaya tiene los anticuerpos bien puestos como para que ese tipo de concepciones no penetren y, este, y sigamos fortaleciendo una democracia, reitero, de la cual todos nos tenemos que sentir orgullosos. Están llegando preguntas y voy a hacerlas algunas. Eh, tengo algunas más para hacerte, pero, pero vamos, vamos a darle espacio no. a la gente que muy amablemente está acercando preguntas. También se pueden hacer preguntas por WhatsApp y las hemos recibido algunas. Pero bueno, te voy leyendo algunas. Aquí una persona pregunta, ¿para ser competitivo alcanza con bajar impuestos? ¿Sí? ¿Cómo se enfoca el aumento de la productividad hoy? Dos preguntas. Bien, obviamente el tema de la competitividad es un foco de preocupación y de atención permanente, porque el Uruguay es un país chiquitito que se tiene que insertar en el mundo. No, nosotros no producimos en el Uruguay para 3 millones de personas porque no llegaríamos muy lejos. Eh, tenemos que producir todo lo que producimos, alimentos, servicios, etcétera, para decenas de millones. Por lo tanto, tenemos que insertarnos en el mundo y la única forma de hacerlo es de manera competitiva, ¿verdad? Ahora, los factores de competitividad son más de 100, entre comillas. O sea, no se puede decir que ni solo el dólar o solo los impuestos. Eh, hay países que cobran impuestos más altos que en Uruguay y son muy competitivos. Hay otros países que cobran mucho menos impuestos que en Uruguay y no son competitivos. O también hay formas de insertarse en el mundo. Eh, Uruguay no puede ofrecerle al mundo un mercado porque no lo tiene. Somos chiquititos. El mercado te lo ofrece China, que tiene 1.300 millones de personas. Nosotros tenemos tres. Nadie va a eh, invertir y producir desde el Uruguay pensando en que Uruguay está ofreciendo mercado. Por ahí no va. Pero tampoco tenemos vocación de insertarnos en el mundo ofreciendo salarios bajos y pauperización de las condiciones de vida de la gente. Falta de derechos laborales, falta de seguridad social. Por eso, cuando a veces se nos decía, ah, pero si, si seguimos así en Uruguay, nos vamos a invertir a X. Porque ahí los, los impuestos son bajísimos, sí, y no hay consejo de salario, ¿verdad? Y, este, y, y no hay seguridad social, y. Este, hay países en la región que este, el 80% de los trabajadores no tiene ningún sistema de seguridad social. O este, no ves infraestructura, que es también parte de la competitividad. Te cobro bajo impuestos, pero si el Estado no te cobra impuestos, tampoco puedas, no solamente no puede tener seguridad social, sino tampoco hacer carretera, electricidad, telecomunicaciones. Y esos son elementos de competitividad. O sea, la competitividad es, un, es un, una, una tiene múltiples dimensiones eh, y hay que atenderlas todas y también hay que ser cuidadoso con los impuestos. Yo lo decía hace un rato, la carga tributaria en Uruguay no es, no es baja, no es baja este, y bueno eh, eso hay que tomarlo en cuenta como un factor también de competitividad. Pero no solo porque vos bajes mañana un, un tal impuesto este, te vas a transformar en competitivo. Ni porque subas el dólar artificialmente un rato, porque mucho rato, con la dimensión que tiene el Uruguay no lo va a poder hacer, te transformes en más competitivo. No es así. Hoy la productividad va sobre todo a los perdón, la competitividad va sobre todo a los temas de la productividad, la incorporación tecnológica, la incorporación de conocimiento. Eh, y el Uruguay es competitivo en muchísimas áreas, porque a veces solo se focalizan los temas en, en, la, en los bienes que uno produce, ¿no? En las cadenas industriales. Pero nosotros exportamos cada vez más servicios que se basan en el capital humano y en la tecnología. El Uruguay va bastante bien posicionado en esas cosas y tenemos que seguir desarrollando. Tenemos que exportar más creatividad, ¿sí? pero fortalecer sobre todo los temas de tecnología y conocimiento. También la institucionalidad es parte de la competitividad. Un país en donde se viene a invertir y no tenés niveles de corrupción que, que, que perturben la inversión, es parte de la competitividad. Está bien, hay países que no te lo cobran impuestos porque te lo cobran por el costado, ¿no? O sea, la institucionalidad democrática, la estabilidad social, la estabilidad financiera, la estabilidad macroeconómica, la credibilidad de las reglas de juego de un país son elementos de competitividad. Y el Uruguay eso lo hace fuerte. Si en el medio del panorama regional crítico en economía y en el medio del enfriamiento de la economía global, vienen inversores Uruguay a poner... 3.500 millones de dólares en una inversión es porque se basan en una perspectiva de largo plazo en donde las reglas de juego se cumplen, en donde hay estabilidad política, estabilidad social, estabilidad en las reglas de juego. Acá hacen una pregunta, dos preguntas. La primera es: ante la posibilidad de una reestructuración o una reforma de la seguridad social mm. que incluyera una extensión de la cantidad de años de. Mínimos para poder trabajo, cuidarse. Sí. Eh, ¿Cómo resolvería o cómo impactaría cómo se resuelve el tema del ingreso al mercado laboral de los jóvenes? Es que, a ver, estas cosas no hay que verlas de manera estática o lineales, ¿no? Eh, la, la economía tendrá su proceso de crecimiento, pero además va a crecer más si resolvemos los temas del Estado y la seguridad social. O sea, la alternativa a no resolver, es decir, ah, para, para entonces teniendo en cuenta este punto, no hagamos, no toquemos esto en la seguridad social, va a ser peor para los jubilados y para los jóvenes, porque este sistema de seguridad social si no se adecua a la, a la actual evolución de la vida humana, no va a terminar bien. La, el aumento de, de la edad mínima de jubilación podrá ser un factor en el marco de Muchas variables que habrá que analizar, 6, 7, 8 variables que son las que componen un régimen de seguridad social. La edad mínima en Uruguay es 60 años para jubilarse, pero en la vida real los uruguayos en promedio se jubilan casi a los 64. O sea que ya ahí tenemos un tema de, de que lo mínimo legal no es lo que necesariamente después la gente hace. En los países, este, digamos, con desarrollo humano similar al Uruguay, ya se han hecho estas transformaciones. Y, por, y no encontrás ningún país que tenga como parámetro 60 años de edad mínima y 30 años de aporte. Ya no hay, ya no hay. Este, es una realidad en el mundo. Este, eh, y además hay otros mecanismos, hay otros mecanismos que tienen que ver con... Eh, con flexibilizar la visión de la seguridad social. Un poco en caricatura. Primero, ¿podemos trabajar más años? Sí, porque estamos viviendo más años y estamos en mejores condiciones más años. Yo siempre pongo el, la, la caricatura de que cuando yo era niño leía en el diario, bueno, es exagenaria atropellada por un auto. Y la imagen que se te venía era de una viejita que no miró para cruzar. Y hoy los exagenarios y sexagenarias te pasan corriendo, ¿no? haciendo jogging en la rambla, en las plazas, tan espléndido, ¿no? en general. O sea, hay un cambio en la vida humana notorio que permite, que además la otra caricatura es que jubilarse significaba, ponele, que vos antes trabajabas ocho horas y un buen día decís, está, me jubilo y pasás a trabajar cero. Y si juntás las dos cosas decís, no, acá hay margen para que las cosas sean distintas. En muchos países ya existen mecanismos de jubilación parcial de retiro parcial. En caricaturas como decir, mira, de, trabajo la mitad de la jornada, este, me jubilo por cuatro horas y sigo trabajando y por lo tanto aportando por las otras cuatro horas, con lo cual le quita presión al sistema de seguridad social de inmediato. Todas estas cosas hay que evaluarlas, pensarlas. Lo que está claro es que esta adecuación hay que hacerla y después tendremos que ver más herramientas para impulsar el, el, el empleo joven. A la larga todo pasa por hacer competitivo al país, pero por educar, porque los jóvenes con capacidades en el futuro van a tener oportunidades en el mundo de hoy. Este, pero lo que está claro es que si la alternativa fuera no tocar nada, es la peor solución porque esto no termina bien y eso no le hace bien ni al crecimiento, ni al trabajo de los actuales trabajadores, ni al trabajo futuro de, de los jóvenes. Una pregunta que te hacen acá es, ¿cómo se resuelve el tema de la gente? que por diversos motivos vive en la calle mm. y lamentablemente cada vez en eh, mayor cantidad. Es cierto, es cierto que hoy hay más gente en situación de calle que hace unos años. Se había bajado ese, ese, esa cantidad de gente, había bajado en los primeros años de los gobiernos del Frente y después volvió a subir. Lo primero que hay que decir es que la gente que hoy está en situación de calle es distinta a la que estaba en situación de calle en el 2005. Porque en el 2005 casi 40% de pobreza, la gente que estaba, había familias en la calle, era la gente que se había quedado sin trabajo, que había perdido también su casa o no podía pagar un alquiler. Eh, esa es la gente que. Vos tenías niños en la calle. En, en las esquinas tenías niños por todos lados. Hoy la gente que, al, al haber reducido la pobreza, al haberse generado 300.000 puestos de trabajo y demás, muchas de esas situaciones pudieron mejorarse, bajó la gente que vivía en la calle en los últimos años eso creció nuevamente pero es una población en situación de calle muy distinta tiene que ver sobre todo con adicciones ex reclusos expresos problemas de salud mental ¿sí? o sea es una población en situación de calle que tiene características distintas y esto una forma de abordarlo como te decía hace un rato en el tema carcelario en el tema de la rehabilitación nosotros, por ejemplo, tenemos que mientras la gente está privada de libertad, hay que combatir ahí mismo las adicciones. A veces uno dice, "Para combatir adicciones tenés poca infraestructura, el portal amarillo, ¿no? que es reducido." Bueno, en las cárceles tenés instalada a la gente 11.000, de los cuales unos cuantos miles son adictos. Entonces, si vos lográs rehabilitar mejor y reinsertar mejor, porque esa gente que está en la calle hay una proporción muy alta de gente adicta a la cual estuvo presa, la familia no los retoma y no, obviamente no consiguen un trabajo. Y a veces se le agregan temas de salud mental que hacen que, que digan, bueno, no, a un refugio no voy. O, o sea, es una problemática que tiene que ver con, lo, con el tema adicciones, con el tema salud mental, este, y que. Y que, y que bueno, hay que abordar entonces con esa. que es distinto a la lógica estricta de refugios cuando la gente que estaba en calle era gente que había perdido su, su, su empleo y, y su casa. Lo que sí yo discrepo es con esa visión de que la gente tiene derecho a, a vivir a la intemperie. ¿no? Yo creo que el Estado tiene la obligación de apuntar a resolver este tema este, y, y que es una preocupación, es una preocupación, sobre todo en Montevideo. ¿eh? ¿Cuál sería la línea a seguir, pregunta alguien del público, en un cuarto gobierno en materia de políticas culturales? Además afirma que los gobiernos del FA han tenido muchos logros en exacto, materia, exacto. pero también ha habido errores y omisiones que... Eh... Sí, el, eh, hicimos un par de instancias, un par de eventos en el marco de la campaña nuestra de Fuerza Renovadora eh, de, este, de con respecto a temas de la cultura. Y evidentemente hay muchas demandas, mucho reclamo, de áreas que no han sido del todo atendidas o de áreas que hay que seguir atendiendo. Pero todo el mundo te reconoce que hay un antes y un después de los gobiernos del Frente Amplio en materia cultural. Desde lo que es la formación de fondos para ayudar a financiar eh, actividades culturales en todas las dimensiones, ¿sí? hasta el hecho de que antes del Frente Amplio los artistas no tenían seguridad social. Todavía faltan algunas áreas de la cultura sin seguridad social que hay que, que, hay que ampliar. Eh, Hace un tiempo escuché a un conocido artista, un cantante uruguayo diciendo: "Está bien, el Estado puede hacer más, pero hay que reconocer todo lo que se hace porque hoy en Uruguay hay prácticamente no hay actividades en que de una u otra manera no tengan algún tipo de apoyo del Estado. Hay fondos concursables, hay ley de cine, hay este ley de mecenazgo que mucho no ha funcionado, pero bueno, en algún caso sí." Este, o sea, hay un montón de líneas de trabajo. Obviamente es un área que hay que seguir, este, que no hay que soslayar, que a veces se ponen prioridades en otros lados y la cultura queda como algo, ¿no? como un lujo, ¿no? este, en el, el lujo en el sentido este, metafórico. ¿no? Y en realidad, cuando uno habla del bienestar y del desarrollo humano, cultivarse como ser humano y tener desarrollo de cultura es, este, tiene que ir acompañando. Todo, todas las otras dimensiones. Eh, yo creo que hay que avanzar en estas líneas, ¿no? De, de, de seguir teniendo fondos concursables, premios, incentivos, mecanismos de incentivos para la inversión. Tratar de empujar más también el aporte privado en la cultura. La ley de mecenazgo tiene eso, pero ahí hay una cosa cultural fuerte, ¿no? En otros países es como mucho más natural que el sector privado y los empresarios aporten a, a, a cuestiones culturales. Acá. Es muy difícil, es muy raro, ¿no? Este, y la ley de mecenazgo, no, a pesar de que tenía beneficios tributarios importantes para quienes apoyaran eso, después eso se extendió además a, al tema de deporte, de ¿no? Eh, bueno, no tuvo, digamos, los, los, los resultados tan amplios como se esperaban. Son áreas que hay que seguir trabajando. El, yo creo que en general, tanto a nivel del Estado como de algunas intendencias, sobre todo las del Frente Amplio, hay un enfoque hacia la cultura que procura empujar, ha, ha habido también una inversión brutal en infraestructuras culturales, estamos en el Galpón, el Galpón en el 2005 estaba en una situación triste, el Estado tuvo un rol importante en la restauración del Galpón y así como digo el Galpón y hablamos del Sodre y en su momento del Solís y la Salacita Rosa y después hablamos de la cantidad de teatros en el interior que se han ido restaurando con apoyo estatal, este... Que, que hacen que hoy haya un montón de infraestructuras en el país en donde se pueden desarrollar actividades culturales. Hay varias áreas para mejorar, no, el tema de seguridad social en, en, en artes plásticas y cosas que todavía no están cubiertas, más inversión y más eh, eh, inversión en infraestructuras y más inversión y más este, creación de fondos de incentivos. Pero bueno, creo que es un área que no se puede soldallar de ninguna manera. Bueno, te voy a hacer una última pregunta, antes de pasar, ya que estamos hablando de cultura, voy a pasar a la parte artística, porque como Mario es un excelso músico, vamos a pedirle que comparta con nosotros, aunque sea una cancioncita. Eh, pero te quiero hacer una pregunta porque al principio de la campaña electoral, ya si quiere, se quiere, después de la elección interna... Yo tenía una humilde percepción de que el Frente la tenía complicada, ¿no? o sea, porque uno lee encuestas, lee cosas, dice, mm. che venía. Pero ahora tengo una percepción al contrario, creo que los que tienen complicado son la los otros, son los otros. Este, y creo que las encuestas también han empezado a registrar un elemento mm. importante del Frente Amplio. Vos ayer eh, participaste, porque además te vi en, eh, te vi en fotos en el banderolazo. ¿Cómo estás sintiendo esta campaña? Yo sé que estás recorriendo el país, que estás recorriendo los barrios, que has tenido posibilidad de participar en bastantes actividades. ¿Cómo la estás viendo? ¿Sos optimista? Yo sé que vos sos candidato, así que tenés que la obligación de ser optimista, pero y soy, y soy biológicamente optimista también. <laughs> pero cómo la ves? Así, eh, tratando eh, de No, Creo que tu, creo que tu percepción eh, va en la dirección de lo que todos vemos, ¿no? que eh, si me preguntabas hace dos o tres meses la veía difícil. Y ahora la veo con más optimismo. Creo que a medida que la campaña empezó a funcionar, está empezando a quedar más claro, bueno, que el Frente Amplio está en, en, revisando cosas y está haciendo propuestas en la dirección que la gente necesita, y también que hasta ese momento la oposición no había mostrado casi nada, y cuando empezó a mostrar, muestra sus facetas también aquellas que, que, que son facetas negativas, ¿no? Su enfoque, su visión, su posicionamiento político, eh, propuesta. La calle POU nos mata a propuestas de cosas que ya se están haciendo. ¿no? Lo, lo, lo curioso es que cuando se empezaron a hacer no, no las apoyaba. ¿no? Pero en todo caso, eh, me refiero a que yo creo que la campaña está operando y está operando a favor del Frente Amplio en todo el país. En todo el país. La elección está peleada. La elección está peleada, yo aspiro a que, obviamente, el Frente Amplio va a ganar, eso estoy seguro, y aspiro a ganar este, que, ojalá en primera vuelta. Pero la elección es la más difícil que ha tenido el Frente de que es gobierno. Pero yo soy, sí, hoy estoy más optimista que hace dos, tres meses, ¿no? Eh, y creo que va a seguir así, porque la elección se gana, en este caso, en la campaña. Y los Frente Amplistas estamos empezando a hacer una buena campaña estaba tibia como se decía bueno el, 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 ha habido dos o tres instancias la convención del fa la, el banderazo en, en la teja el día de los comités que la verdad que se movió bastante y el banderazo lazo ayer. las redes frente amplistas siempre dan en la tecla y aparecen en el momento justo y te dan vuelta a la situación y te cambian la energía verdad yo creo que, la, que por favor que no desaparezcan nunca las redes frente amplistas porque nos dan esta energía de, a los corazones de frente amplistas, como la del Banderolazo de ayer, que son hitos de campaña y que van a contribuir a la energía que necesitamos todos los frente amplistas para ir a hablar y a dialogar y a abrazar y a acercarnos con todos los ciudadanos, las ciudadanas, para hablar de lo que la gente quiere que hablemos, de los temas que le preocupan, que son los temas que nos preocupan a nosotros: seguridad, empleo, educación, sobre estas cosas. La campaña para mí es que todos y todas vayamos al diálogo abierto con la gente para reivindicar lo hecho, en todas las áreas se hicieron cosas, para reconocer problemas y tener un enfoque autocrítico de cosas que eh, no tienen buenos resultados o que no las supimos hacer bien, y de las líneas de acción en estas áreas criteriosas que apuntan a, re a seguir resolviendo la situación y a seguir reivindicando que solo el Frente Amplio ha logrado... Estabilidad, mayor bienestar, mayor equidad y más derechos en el Uruguay. Esa es la campaña para mí ir a dialogar y abrazar y esa energía que dan instancias como la del Banderolazo de ayer me parecen fundamentales. Yo soy optimista de que el Frente Amplio va a alcanzar este nuevo gobierno. Eh, creo que está, el Frente Amplio está más maduro, también porque además hay otro proceso paralelo a, al electoral, que es el de la renovación. El Frente Amplio efectivamente está en un proceso de renovación. La gente ya lo está sintiendo, ya se está viendo en esa efervescencia y movimientos que hay en todo este tiempo en la interna del Frente, que, que va camino a una nueva recompos a una recomposición de la estructura sectorial del Frente, que es fruto de la renovación política del Frente. Estamos haciendo el proceso de renovación política de manera saludable, fraterna, unitaria, y eso le hace bien políticamente al Frente Amplio. Por eso es que creo que hay que hacer esta campaña para ir a convencer y a, y a rescatar tanto a los Frente Amplistas que pueden tener dudas, enojo, bueno, a dialogar, y también a aquellos que nos prestaron el voto en instancias anteriores y que, y que este, lo, nos lo tienen que volver a prestar para seguir gobernando. Esa es la campaña que necesitamos y también en la interna del Frente la renovación es clave y nosotros... Desde Fuerza Renovadora, que es el espacio que nosotros lideramos, creemos que tenemos que tener un espacio potente porque es señal de renovación, es señal de sereñismo. Yo quiero ser bien claro, en, nosotros tenemos una impronta sereñista fuerte, en valores, en ética, en coraje político, en visión estratégica, en una forma de hacer política en base al diálogo respetuoso. Yo, a veces, en algún momento sentí que en el frente la, la figura y el significado de Sereña habían quedado un poco de lado. Pero me gratifica ver que en la campaña, tanto lo que fue la campaña para la interna como la que estamos haciendo ahora, la figura y el significado de Sereña están volviendo al centro de la escena frente a amplista y eso nos hace muy bien. Nosotros, además de Fuerza Renovadora, tenemos la alianza a nivel de Sublema con el grupo de Álvaro García y Cristina Lustenberg, con el de Fernando Amado, con la vertiente artiguista, y las puertas siguen abiertas y va a seguir viniendo algún grupo, creemos que este espacio que tiene impronta de renovación, impronta de pragmatismo, impronta de serenismo, tiene que ser un espacio potente, primero para que el Frente Amplio gane, segundo, para ser un mejor Frente Amplio, tercero, para sostener los equilibrios políticos necesarios en el Frente Amplio que son lo que le han permitido vivir casi medio siglo con su unidad en la diversidad aún atravesando los momentos más difíciles. Así que yo soy absolutamente optimista de que el Frente Amplio va hacia su nuevo gobierno, vamos a hacer un mejor gobierno porque ese nuevo gobierno significa renovar las visiones, renovar políticas, no es el tironeo de una agenda que ya esencialmente se implementó y reitero, creo que sigue siendo fundamental que este espacio de renovación y de serenismo sea potente en la interna del Frente Amplio. Muchas gracias Mario, muchas gracias al público eh, por haber venido. La verdad que me hiciste acordar aquellos días de julio, creo que fue de 2004, cuando fuimos a, a despedir al general Sereni, 31 de que no, no llegó a ver el gobierno del Frente Amplio. Me hiciste acordar también a la querida Lili, uh -huh. Lerena. Hoy además que se cumple. Fecha del fallecimiento del general de los pueblos libres, José Artiga. Artigas. Allá iba, me acuerdo, en aquel, aquella despedida que la gente decía: Artigas, ahí va tu general. ¿no? Uh -huh. eh, y como nosotros somos patriotas y artiguistas, no, no queremos que el artiguismo se lo lleven las fuerzas de la reacción. Uh -huh. Te pido entonces, si querés y si ustedes están a favor, a ver si. Mario, nos convida con una, con una interpretación. Veníamos bien, veníamos bien. Pero pasaron cosas. Decía. A ver, hacemos media, media canción. A ver, a ver si sale. A ver si esto quedó afinado. Que mis destellos ahogan tu brisa, tu brisa que presiento inagotable, azul infinita, limpida brisa del irismo inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz florece la canción, motivo de dudar, si de tus ojos nace la bondad de abrirme en De un palpitar no me dejes ir. Desafinado. Ah, está bravo cantar con la guitarra desafinada, pero... No te preocupes. Gracias por el perdón. La sacaste del estadio, no te preocupes. Muchas gracias a todos por participar. Dentro de pocos días vamos a hacer una nueva videoconferencia y una nueva entrevista abierta. Espero que hayan disfrutado esto como lo disfrutamos nosotros. Es la primera vez que hago esto. Ojalá puedan perdonarme. Muchas gracias, Mario, por venir. Muchas gracias a todos ustedes y a los que están mirando la videoconferencia, no olviden suscribirse al canal y también espero que hayan disfrutado esto. Bueno, gracias a todos. Querido, gracias Mario. Gracias a ustedes.